Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y saludos también a quienes van a oír este reportaje en alguna de las plataformas a las que subo mis podcasts. Nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarla. En esta ocasión vamos a abordar un tema complejo de ámbito internacional, pero que nos afecta directamente a los españoles por cuanto que fuimos nosotros, como país, quienes creamos el problema hace aproximadamente 45 años. Hablo de la situación que vive desde entonces un territorio que ocupamos, que tenía habitantes, personas que vivían pacíficamente en él, y que literalmente abandonamos entregándoselo, yo creo que de forma cobarde, me van a permitir esta opinión personal, a Marruecos, quien lo ocupó ilegalmente con el uso de la fuerza, fuerza contra España, que no tuvo el valor de reaccionar, y fuerza contra sus habitantes, que desde entonces viven divididos. Estoy hablando del Sáhara Occidental, y más concretamente, desde que nos fuimos, de la República Árabe Saharaui Democrática. Hace solo unos instantes hemos oído el lema que define este canal, ese "nadie te contará la verdad, solo tú puedes averiguarla". Pues bien, quizás hoy tampoco os la cuente completamente, pero como es un asunto en el que me veo personalmente implicado, yo viví de niño allí, un hermano mío incluso nació en la ciudad que hoy es Dakhla y que se llamó entonces Villa Cisneros. Antes de comenzar, voy a hacer un alto en esta narración para, separando información de opinión, dejaros claro, de forma breve pero muy clarita, qué pienso yo de este conflicto. La información periodística debe ser, entre otras cosas, veraz y objetiva, entendiendo por objetiva que el autor de esa información no debe dar opinión ni hacer juicios de valor sobre ella. Estando completamente de acuerdo con esos dos principios básicos, que lamentablemente hoy en día no se cumplen en la inmensa mayoría de los medios, la inmensa mayoría de los días, algo que a nadie parece importar en lo más mínimo, nada impide que, convenientemente separado del cuerpo de la información, se incluya la opinión del autor sobre lo que va a contar. De este modo, el receptor de la información, tú, quedas prevenido respecto de la ideología, filosofía, corriente que impera en el autor y que, por consiguiente, puede diluirse en la información incluso de manera no intencionada. No es este el caso. Abordo un conflicto real que enfrenta a dos grupos y lo hago desde el convencimiento profundo de que la razón histórica desequilibra la balanza a un lado, mientras que la fuerza política, diplomática y de las armas lo hace hacia el otro. Con ese convencimiento y tratándose de personas, de sus vidas, de su pasado y de su futuro, puedo ser objetivo al narrar los hechos, pero no equidistante. No quiero serlo. Marruecos ocupa hoy un territorio al que no tiene derecho alguno. Marruecos somete a un pueblo que nunca fue marroquí y que no quiere serlo. Marruecos persigue el sueño imperialista de un partido y de la dinastía que gobierna que, de extrapolarse a Europa, sería denunciado, perseguido e impedido. No voy a perder más tiempo justificando una opinión. Es la que tengo. Insisto. Desde el convencimiento más profundo y sincero, no voy a ser equidistante, ni puedo ni quiero serlo. Bien, vamos a entrar ya en materia. Y lo vamos a hacer acompañado de dos jóvenes saharauis que viven en España, en Andalucía, concretamente en Jerez. Pero bueno, eso da exactamente igual, porque su experiencia, lo que nos van a contar, nada tiene que ver con el lugar en el que nos encontramos en este momento. Son Fatimetu Belkacem y Fátima Nas. Correcto. Bueno, pues bienvenida en principio a mi canal. Gracias. Podéis presentaros, no sé, os apunto por si queréis, dónde nacisteis, desde cuándo estáis en España, a qué os dedicáis, en fin, cualquier cosa que queráis contar para quienes nos ven. Bueno, yo primero quiero agradecerte a darnos la oportunidad de poder tocar un tema tan importante para nosotras, que lo vivimos desde que nacimos, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia. Sobre todo por las condiciones en las que realmente hemos vivido y siguen otros viviendo. Yo soy Fatimetu,
Mohamed Lemí, llevo aquí en España por alrededor de unos 14-15 años. Llegué, como casi todos los niños saharauis, en vacaciones de paz con una familia de acogida durante 2 meses en verano. Y bueno, y después de 7 años de vacaciones en paz me quedé. Empecé a vivir con la familia. Llegó mi madre, mi tía, me mudé con ella. Estudié aquí la secundaria. Y bueno, y por circunstancias... ¿Aquí es esto? No, secundaria la viví en Valencia. O estudié en Valencia. En el 2011, más o menos, creo, en 2012, me mudé a Jerez. Me encanta Andalucía, lo tengo que reconocer. Me agrada muchísimo la gente de aquí. Es muy cercana y es muy sociable. Y bueno, y desde entonces, por circunstancias de la vida, pues nos han obligado a dejar los estudios a un lado y empezar a trabajar. Y bueno, y haciendo medianamente de lo posible lo poco que podemos hacer por nuestra causa, que a lo mejor a veces no le dedicamos tanto tiempo, pero no por no querer, sino por tiempo que no existe. Aparte también tenemos que reconocer que la causa saharaui es un tema demasiado complejo y que aunque nosotros queremos que tenga solución y que se pueda llegar a alguna conclusión a favor del pueblo saharaui, en parte nos cuesta reconocer que las cosas están demasiado complicadas. Ya entraremos poco a poco, te corto, para que sea una presentación, porque vamos a ir entrando, vamos a ir entrando poco a poco en materia. Fátima, en tu caso. Ya me ha dicho todo mi compañera, sé que voy a solo decir mi nombre es Fátima Nos, llevo aquí 15 años en Jerez, estoy con mi padre, también vine en lo de vacaciones en paz. Y quedé aquí en 2006, aquí en Jerez, y llevo toda la vida aquí en Jerez, o sea, soy una jerezana más. Uh-huh. ¿Y cómo, en tu caso, cómo llegaste? ¿Viniste directamente? Vine lo de vacaciones en paz. Uh-huh. ¿Y después se vinieron tus padres? ¿Te quedaste? No, mi padre lleva toda la vida aquí. Mi padre estudió aquí en Huelva. Uh-huh. Y lleva toda la vida. Lo que pasa es que mis hermanos y mi madre vinieron después. Uh-huh. Entonces llevamos 15 años aquí en Jerez. ¿Dónde residen vuestras familias? Seguimos así más o menos por turno, o podéis interrumpir también, claro, si queréis, podéis... Que sea un diálogo, tampoco hace falta que sea... La mía vive en Auxerre, Zug, barrio 4. Y que eso está, ¿eh? En los campamentos de refugiados de Argelia, de Tinduf. Nosotros pertenecemos a los campamentos, no pertenecemos al Sáhara Occidental ni al Sáhara ocupado, digamos. Bueno, mi compañera en parte comparte las dos ciudades, digamos. Mi caso es que yo nací en los campamentos, mis padres eran los únicos de los hijos de mis abuelos que vivían en los campamentos, entonces tengo a todos mis tíos y todos mis abuelos en los territorios ocupados. Entonces, una vez que yo vine aquí a España y mi madre también, pues cada vez que tenemos la posibilidad de ir a los territorios ocupados, porque como yo tengo la nacionalidad española, pues voy a los territorios ocupados. ¿Qué tú la tienes? No. Vale, ahora hablaremos de eso. Sí, de momento. Y tú, tu familia está toda entera en los campamentos y la tuya en los territorios ocupados. Lo que es la Ayun ahora. Sí, sí, correcto. Bueno, fue la Ayun siempre, porque siempre fue la Ayun. En parte, mi madre sí tiene la zona española y entonces mi madre va y viene. O sea, está como... Yo siempre le digo que está como una custodia compartida, pero entre los hijos. Viene un tiempo aquí y después se va para allá y está otro tiempo con los demás. ¿Sentís el Sáhara Occidental o la Rasda? Por poner el nombre que tiene la República, como vuestra patria, como vuestra nación. Sí, sí, muchísimo. Yo siempre digo, mira que llevo bastantes años aquí y gracias a los años que llevo aquí he aprendido y he podido, y no es que he podido, es que ya puedo realmente dar mi punto de vista hacia de un sitio a otro, de una cultura a otra, de unas costumbres a otra. Entonces, siempre diré que yo, aunque sea muy sociable, muy integrada en la sociedad, siempre seré de un sitio que es el que pertenezco, que son los campamentos refugiados, que soy saharaui. Y que no me avergüenza, y siempre lo diré, que aunque la gente me pueda confundir con otras nacionalidades, nunca me avergonzaré de decir que yo soy saharaui. ¿Y por qué? No, porque... No, motivo, ¿no? No, me refiero a que sí, sí. Dicen, es que estás muy integrada en la sociedad, es que te vemos como si fueses una más.
A lo mejor me ven así, pero cierto. Como una base española. Cada uno tiene su patria chica. Exacto. Y dentro de España y lo que se siente en un sitio. Pero y así, al tener relaciones con otras personas, pues así es cuando tú más acercas a tus causas a otras personas que son de aquí. Claro. Aparte, por eso te digo que, por eso te digo que sentimos la patria nuestra a más no poder. Vamos. ¿Y qué pensáis de la zona ocupada por Marruecos? Tú, en especial, que tenés aparte de tu familia ahí. Está la cosa ahí fatal, ahí no tienen libertad de expresión ni nada. Los niños estudian hasta cierto punto y después no tienen trabajo. Les permiten los que ellos quieren permitirles al pueblo saharaui. O digamos a los ciudadanos saharauis que están viviendo en el Sahara Occidental, el ocupado por Marruecos. Entonces es verdad que no tienen libertad de expresión ninguna. Por el ser saharaui es que no puedes decir cualquier, es que cualquier cosa que dices, cualquier gesto que haces, pues ahí va directamente la policía. O sea, no tiene... Que no hay libertad. No hay ninguna. Libertad. أنت تعتقلي أيضاً إن عذبت ابني فأنت تعذبني أنا أيضاً إن حكمت ابني وسجنته طوال 30 سنة فإنك حكمت علي أيضاً 30 سنة سجناً وأنتم المجتمع الدولي لماذا تتركون ابني مهملاً مسياً في الظلام؟ ابن العزيز لن يدعوك تسمعني يحرمونك من معانقتي لكن نعرف أنك تسمعني أشعر بذراعيك سأكافح من أجلك من أجل حريتك نحن أبناء الصحراء ولدنا وأعددنا للمقاومة هم لا يعرفون حب الأم نحو ابنها هذه هي قوتنا محمد ابن الغالي ستعود إلى حضنه Yo creo que en los saharauis que viven ahí es como si es un error ser saharaui ahí, por decirlo de una manera, porque realmente no te permiten nada de lo que tú realmente quieres expresar o quieres sentir, porque solamente el mínimo de tener tu bandera en tu balcón no la puedes tener. Simplemente ese pequeño gesto, que aquí todo el mundo está muy orgulloso del país que pertenece, que a mí me parece muy bien, que tengan banderas todo el mundo, pero ahí no se puede. Pero ni bandera, ni decir que el Sáhara es el Sáhara, ni que el Sáhara no pertenece a Marruecos, porque ya te busca su propia muerte, pero a sangre fría. Entonces, es una pena que estén viviendo las circunstancias en las que están viviendo, pero bueno, también ellos han elegido el no querer abandonar su propio país, que a mí me parece muy bien también. Antes de seguir, tenemos un saludo y unas palabras enviadas por tu hermano, Fatimetu, desde los campamentos de refugiados de Tinduf. Vamos a oírle y verle, quienes estén en YouTube, y continuamos y seguimos con la conversación. Saludos desde los campamentos de refugiados de Saharaui que se encuentran situados en Tinduf. Me llamo Said Muhammad Lamin Belkacem. A continuación, mi amigo os comenta lo que pensamos en los campamentos de refugiados. Todos estamos hablando de ello. El pueblo saharaui ha llegado a la conclusión en el Parlamento de que la ONU debe cumplir sus responsabilidades al respecto a la situación que se vive en los campamentos de refugiados. تعدل والله تقوم بمسؤولياتها اللي عليها لأن المتحدة والمينورسو هون يعطوا يشرف على شيء قالوا. La ONU y Minurso deben dar solución a nuestra situación sin permitir que la afecte la relación de Marruecos con los demás países. الاحتلال المغربي في ذي اللي واقع في الأرض المحتلة من انتهاكات ومن تعذيب
Solo pedimos un referéndum. Para eso se hizo el campamento de Gargarat, exigir solución al problema del pueblo saharaui. Bien, agradecer a Said Mohamed que nos haya enviado este y otros vídeos que vamos a ver en este reportaje, y nosotros vamos a continuar. ¿Ha habido compromiso por vuestra familia, por vosotras, no sé, algún tipo de compromiso con la independencia, con la lucha, como sea, de la forma que sea, por trabajar por la independencia de vuestro país? Nosotros desde pequeños nos inculcan los buenos modales. Y no solamente respecto a la causa en la que vivimos, sino también a la religión, a las costumbres a las que pertenecemos. Luego, a lo mejor, a la larga, cada cual puede decidir el camino que quiere escoger. Uh-huh. Pero desde pequeño nos enseña las cosas más básicas, como por ejemplo el respeto hacia los mayores, el respeto hacia los demás. Sí. Y sobre todo, quién eres y de dónde perteneces. Entonces, por suerte, por desgracia, voy a decirlo así, por desgracia, yo perdí a mi padre por culpa de una guerra que ha habido entre Marruecos y el Sáhara. Mi padre murió en el 96, la guerra hace muchísimos años anterior, pero le tocó una rodilla a base de eso, no sé si hubo una infección o una enfermedad que la ha ido consumiendo poco a poco hasta llevar al hecho de la muerte. O sea, como consecuencia de las heridas sufridas. Exacto. Entonces yo me consideran hija de mártir. Entonces, creo que también por esa razón, que no he podido ni conocer a mi padre, porque es que no me acuerdo, yo tenía 2 años, no me acuerdo perfectamente de él. Entonces creo que por esa también razón estamos como más, yo estoy más involucrada en mi propia causa. Entonces, evidentemente, ojalá pudiéramos hacer más de lo que se podía hacer, pero hay circunstancias y circunstancias. ¿Tu padre vive? Y creo que... Mi padre sí vive, además mi padre es uno de los representantes del Frente Polisario en Holanda. Lleva mucho, cada vez le mandan a un... ¿En Holanda? En Holanda ahora mismo, pero antes ha estado en México, uh-huh. Ha estado en Tanzania, cada vez, depende de dónde le mandan. Entonces, lo de... Pero perdona, ¿he creído entender que vivía aquí o...? Sí, vive aquí, pero trabaja, perfecto, sí, sí. Siempre ha trabajado fuera porque perfecto, es sí, uno sí. De los representantes sí, del correcto. Frente Polisario. Entonces, todo viene de ahí. Sí, una especie como de embajador en Holanda, sí. aunque viva aquí, se mueve, no se mueve. Tal. Uh-huh. Estamos hablando de un territorio que fue provincia española, en concreto la número 53, y de un pueblo, sobre todo de un pueblo que tuvo DNI español. Algunos saharauis lo siguen teniendo. Me decías que tu madre tiene DNI español, y en tu caso lo tienes tú misma. Toda la familia. Bueno, y que para una gran parte de los españoles actuales, pues es un pueblo y es una nación que es absolutamente desconocida. Parece increíble, es realmente increíble cómo nuestros libros de historia que usan nuestros escolares no contienen ni una sola línea, no ya sobre el Sáhara Occidental, sino sobre la presencia española en el norte de África, silenciando un hecho histórico que es reciente, que no se pierde la noche de los tiempos. En cualquier caso, nosotros no vamos a obviarla, todo lo contrario. Los próximos minutos la vamos a recordar, vamos a ver qué pasó, vamos a recordar la historia del Sáhara Occidental, de nuestra presencia allí, y después volvemos con Fatimetu y con Fátima. Afrontar la problemática del Sáhara Occidental supone, para cualquier español, un asunto más o menos complicado en función de la información que tenga sobre nuestra relación con ese territorio, y lo que es más importante, con su pueblo. Generalmente, el español medio tiene una vaga idea de que el Sáhara Occidental son unas tierras desérticas que España ocupó durante algunos años y que Marruecos se anexionó a la muerte de Franco. Una gran mayoría de esos españoles de cultura media conocen más el Sáhara por haber visto en televisión reportajes sobre la llegada de niños saharauis para pasar un periodo de vacaciones en casa de acogida, que por el conocimiento más o menos profundo de un periodo jamás estudiado de la historia de España. Pocos saben cuándo llegó España como nación colonizadora al Sáhara Occidental. Pocos saben de las relaciones entre españoles y saharauis desde tiempo de los Reyes Católicos. Probablemente solo los muy interesados en el tema conozcan los diferentes tratados internacionales firmados desde 1860 en Tetuán, en 1861 en Berlín, o con los franceses en 1900, 1902, 1904 y 1912, hasta llegar a la declaración en 1958 del Sáhara Occidental como provincia española. Como no es objetivo de este vídeo dar una clase magistral sobre la historia del Sáhara Occidental, valgan solo unos cuantos apuntes para situarnos,
Antes de desarrollar el objetivo último, que no es otro que el de recordar que en esas tierras hay un pueblo ocupado que, silenciado por los medios informativos, sigue luchando por su libertad arrebatada por Marruecos con el consentimiento explícito del gobierno español de 1975. Ese año, el 14 de noviembre, España regaló el territorio del Sáhara Occidental, con sus habitantes incluidos, al Reino de Marruecos y a Mauritania, en virtud de los llamados acuerdos tripartitos de Madrid. Mauritania reconoció su error en 1979 y renunció a los derechos sobre el territorio. Marruecos no solo no lo ha hecho nunca, sino que oprime y reprime cualquier intento de lucha por su libertad del pueblo saharaui. He dicho que daría cuatro apuntes históricos. Vamos con ello. Al margen de algunas referencias calificadas por muchos de legendarias, de griegos y algo más reales de los romanos, sobre la costa occidental de África, ubicada frente a las Islas Canarias, los primeros datos corresponden a navegantes españoles y portugueses que establecieron contacto con sus habitantes y comerciaron con ellos. Los primeros textos que narran con detalle y extensión cómo eran aquellas tierras y sus habitantes corresponden a dos desconocidos personajes históricos nacidos en la ciudad de Granada, en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la reconquista por la corona de Castilla. Hassan ben Mohamed al-Wazan al-Fasi, conocido como León del Africano, que vino al mundo en una familia andalusí ilustrada en 1488, 4 años antes de su conquista por Isabel y Fernando, y por otro lado, Luis de Mármol, viajero, historiador y militar español, nacido curiosamente también en Granada, en un día indeterminado que se sitúa entre abril y junio de 1524, es decir, 38 años después de la conquista de la ciudad por los reyes católicos. Ambos personajes son quienes, el primero, con un libro en italiano, Descripción de África y de las cosas notables que ahí hay, y el segundo, con dos, Descripción general de África y la historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, nos cuentan detalles de un mundo completamente desconocido para la Europa del siglo XV. Es en este momento cuando la corona de Castilla ocupa militarmente poco a poco las Islas Canarias y se ve la necesidad de levantar emplazamientos militares en la costa africana contigua para prevenir incursiones sobre el nuevo territorio español. Es en este siglo, por tanto, cuando Diego de Herrera y Ayala, hidalgo nacido en Sevilla, nombrado por la corona de Castilla señor de las Islas Canarias, levanta en 1476 las primeras edificaciones de Santa Cruz, en lo que se cree fueron los inicios de Ifni o Sidi Ifni, ciudad situada al sur de Agadir, que, al margen del Sáhara español, pues nunca formó parte de él, fue provincia española hasta el 30 de junio de 1969. En aquella época, las dos potencias marítimas europeas eran España y Portugal, por lo que las disputas por los territorios de la costa occidental de África eran entre ambos países. No obstante, salvo pequeños asentamientos costeros, los siglos pasan y el Sáhara Occidental se mantiene libre de ocupación extranjera alguna, conviviendo en él diferentes cabilas, entendido por ello a unidades homogéneas e independientes política y socialmente de individuos que ocupan un territorio determinado. Es a mediados del siglo XIX, en plena colonización europea de África, especialmente la Conferencia Internacional celebrada en Berlín en 1861, la que fija las reglas para el reparto de colonias, recomendando firmar tratados con los nativos y tomar posesión, sin más, de los territorios sin dueño conocido. En 1886, Francia y España, que había sido ignorada en los acuerdos de Berlín, negocian un reparto de fronteras, teniendo en cuenta que 2 años antes se había declarado como zona de protectorado, eufemismo de ocupación, la comprendida entre Cabo Bojador y Cabo Blanco, el primero al norte y el segundo más al sur, en el límite del que fuera territorio del Sáhara español. Posteriormente, diferentes tratados con Francia entre 1900 y 1912 van reduciendo el territorio del Sáhara Occidental hasta los límites en los que se convirtió provincia española en 1958. Entre 1912 y 1934 hubo numerosas escaramuzas entre tropas españolas y tribus saharauis, hasta que, en 1934, líderes de diferentes tribus aceptan un acuerdo con España que acabará de ocupar todo el territorio en 1936. Un momento clave en la historia de este territorio se produce en 1957, un año después de que Marruecos se independice de Francia. En ese momento, el llamado Ejército Nacional de Liberación Marroquí penetra en el Sáhara con intención de anexionarse su territorio e incluso llegar hasta Mauritania. En febrero del año siguiente, 1958,
en una operación militar de fuerzas francesas y españolas, conocida con los nombres de Operación Escubillón y Operación Teide, ambos ejércitos acaban con la ocupación, regresando a Marruecos los soldados supervivientes del enfrentamiento. El llamado Gran Marruecos es, desde que apareciera la prensa, en concreto en el diario Al-Alam de Rabat, el 5 de julio de 1956, el sueño del partido Istiqlal, el más antiguo de Marruecos, creado en 1943. En 1965, la ONU reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y le pide a España que lo descolonice. En una carta del representante permanente de España ante Naciones Unidas al secretario general, de fecha 20 de agosto de 1975, se anuncia la decisión de realizar un referéndum por independencia del Sáhara para los primeros meses de 1975. Los saharauis llevaban ya años manifestándose a favor de su independencia, incluso con escaramuzas armadas contra las tropas españolas. No en vano, en 1973 se crea el Frente por la Liberación de Saghia, el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario. Pero es la declaración de España de hacer el referéndum la que provoca la reacción de Marruecos, que intenta a toda costa impedirlo para evitar un Sáhara libre e independiente. El 12 de mayo de 1975, una comisión de la ONU certifica que el Polisario es la fuerza dominante y que los saharauis apuestan masivamente por la independencia, pero los acontecimientos se precipitan. Con el jefe del Estado español en su lecho de muerte y el rey Juan Carlos I como jefe de Estado en funciones, el 6 de noviembre de 1975 Marruecos moviliza a miles de ciudadanos marroquíes, 350.000 hombres y mujeres, en la conocida como la Marcha Verde, y desoyendo la condena de la ONU, penetra en territorio del Sáhara español. Además, 25.000 soldados se suman al operativo y penetran en el territorio por otros puntos. La población civil saharaui huye en gran medida hacia la población argelina de Tinduf. El 14 de noviembre, España, en un gesto cobarde, entrega el territorio. El rey Juan Carlos había dicho, según algunas fuentes, el día 2, durante una visita a las tropas españolas en el Aiún, lo siguiente: España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres. Y no dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí con todos vosotros en cuanto suene el primer disparo. Aunque este texto es polémico, porque en otras fuentes no figura, apareciendo solo lo que sigue: he venido para saludaros y vivir unas horas con vosotros. Conozco vuestro espíritu, vuestra disciplina y vuestra eficacia. Siento no poder estar más tiempo aquí con estas magníficas unidades, pero quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don precioso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas y se busca con afán la cooperación y entendimiento entre los pueblos. Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exige. A todos, un abrazo y un saludo con el mayor afecto, ya que quiero ser el primer soldado de España. Así alentó a los soldados españoles, a los que traicionó unos pocos días después. El 26 de febrero de 1976 salen las últimas tropas españolas del Sáhara, y el 27 el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Después vendría la guerra con Marruecos, el bombardeo con napalm de los campamentos refugiados y el olvido y abandono de España de un pueblo y un compromiso. Si el rey Juan Carlos I olvidó sus palabras en 2 semanas, el presidente del gobierno, Felipe González, las olvidó en 6 años, y lo dicho en su visita a los campamentos saharaui de Tinduf el 14 de noviembre de 1976 fue papel mojado a partir de 1982. Oímos lo que dijo Felipe González. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos
en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria. Marruecos, que en 1991 firmó el alto el fuego con el Polisario, fijando un referéndum pro autodeterminación para el 26 de enero de 1992, también lo olvidó. Por eso hoy, octubre de 2020, sigue la lucha, ya pacífica, de un pueblo que mantiene sus ansias de independencia. Seguimos con nuestras invitadas. Vosotros vivís en España desde hace tiempo, ya lo habéis contado. ¿Viajáis con frecuencia a ver a vuestra familia? ¿Cómo es la vida allí? Aunque, claro, es completamente diferente y además nos viene estupendamente bien para conocer las dos partes en un sitio y otro. ¿Viajáis con frecuencia? ¿Cómo es la vida? Yo, desde que he tenido los papeles en regla, bajo una vez al año, que es por cuestiones laborales, es lo que se me permite. Entonces el mes de vacaciones siempre lo paso ahí en familia. ¿Qué te digo? Vivir en un campamento refugiado no es nada fácil. De hecho, yo cuando empecé a vivir aquí en España, me extrañaba, o sea, me costaba adaptarme a la vida de aquí. Y mira que empecé a vivir aquí con 11 años, 12 casi. Pero aún así todo me parecía demasiado cómodo. Demasiado cómodo que prácticamente estaba todo hecho. Entonces era como la noche y el día. Entonces ahora lo que le doy valor es que cada vez que voy a los campamentos valoro muchísimo más las cosas que tenemos aquí o que tengo aquí, por comodidades, por el estar trabajando, el poder permitirte tus caprichos o el poder vivir la vida que realmente tú puedes llevar o quieres tener. Entonces, y mira que aquí últimamente no es fácil, ¿eh? Exacto, pero bueno, no es fácil. Llevar la vida que uno quiere tener no es fácil. Exacto, en estos momentos en España tampoco. Ya. Pero es abismal, la diferencia es abismal. Ahí está, porque por ejemplo los campamentos no se podría vivir una vida, digamos, como uno quiere, porque es que no se puede. Viven a base de unas ayudas humanitarias, primero. Segundo, trabajos no hay, porque si es un desierto, ¿de dónde vas a sacar tú un sueldo para cada trabajador y algunas profesiones? Porque, o sea, que se vive prácticamente de ayuda humanitaria. Sí, prácticamente de la ayuda humanitaria. O las familias pocas que hayan tenido niños, como por ejemplo nosotras, que hemos ido, mirado a España o a Francia o a Alemania, porque ahí se agradece por todo el mundo, gracias a Dios. Entonces, digamos que somos como un punto de apoyo más hacia la familia. Porque enviáis dinero, enviáis ayuda. Intentamos siempre que podamos ayudar a la familia en lo que realmente necesite. Porque aunque las ayudas humanitarias, los campamentos viven de esas ayudas, hay cosas que son importantes y nadie las ofrece y nadie las manda. Entonces, ¿cómo qué? Como por ejemplo la carne, la verdura, eso no hay ningún país que diga, bueno, pues os voy a ayudar con esto. Pero bueno, siempre en los campamentos nada es poco. Vale. ¿En el Ayun o en Dagla? Es diferente, porque entiendo que habrá trabajo, entiendo que habrá... Lo peor de ahí es tener el enemigo en casa. Como decimos aquí. Entonces ahí yo voy todos los años, voy una vez al año o dos, depende de las circunstancias y todo eso,
y ahí las cosas son muy diferentes. ¿Cómo lo haces? ¿Viajas a Canarias y de Canarias con...? A veces cojo, a veces tenemos muchas cosas para llevar para allá, porque ahí también hay mucha gente muy necesitada, porque si tú no trabajas ahí, y si a lo mejor si trabajas solo cobras al mes 250-300, y eso no... ¿Hablamos de...? De, yo digo en euros. Vale, perfecto. Pero vale. Ahí, sí, al cambio. Sí, 250-300, y eso es muy, muy poco. Entonces nosotros siempre llevamos las cosas para allá, para ayudar a la familia. Entonces si tenemos cosas que llevar, pues cogemos lo de ir de Algeciras a Tánger, y después de Tánger hasta la Ayun en coche. En coche, y eso dura un día, pero a veces si vamos por cosas importantes, o porque nos han llamado que mi abuela le pasaba algo, o mi tía le pasa algo, es algo urgente, pues cogemos de Sevilla a Las Palmas y de Las Palmas a la Ayun. Directamente. ¿Qué ha supuesto para vosotras ver que se ha construido un muro que separa, pero que separa físicamente parte de vuestro territorio y que entiendo que es difícil de pasar, si es que se puede pasar, no lo sé, si es que se puede pasar de un lado a otro? No se puede. No se puede, porque una vez que se ha levantado el muro no hay acceso a nada. Pero habrá puertas, fronteras, muro continuo desde norte a sur. Exacto. A ver, lo que... ¿Supones que realmente son otra puerta cerrada a lo que hubiera sido posible alguna apertura? No sé si me explico. Sí, lo que están intentando impedir es que las familias se junten, como ocurrió con el muro en Berlín o como ocurrió... Exacto, sí, pero de todas formas... Los que se quedaron de un lado no podían pasar de todas formas es como reforzar algo que ya estaba hecho y ya estaba, digamos, levantado, porque el muro, aunque ya lo hayan puesto ahora... Ya anteriormente se sabía perfectamente cuáles son las zonas liberadas y cuáles son las ocupadas. Y evidentemente las ocupadas están bastante vigiladas y bastante controladas. Que de hecho hasta las liberadas yo creo que están más controladas por ellos que por nosotros, que nos pertenece. ¿Por qué? Bueno, quizás le voy a preguntar algo más. No. ¿Y el trato con Argelia? Argelia, yo solo te puedo decir, cosas dar buenas. Gracias al país. En general, porque ya no solamente es el gobierno, porque a lo mejor yo seré, a lo mejor no tengo tanto conocimiento por realmente el punto de interés que ha habido en Argelia para ayudar a los saharauis. Yo no lo conozco, si es que hay algún interés por medio, porque me cuesta, hoy en día me cuesta entender que hay un país que ayude a otro simplemente por ayudar. Sí, eso es difícil. Exacto. Hoy en día, estoy hablando hoy en día, pero, y desconozco los motivos que ha habido por medio, pero aún así, si ha habido motivos o no, aún así solamente podemos agradecer al país argelino, al gobierno y a los ciudadanos que nos han ayudado, nos siguen ayudando y nos quieren como hermanos con nosotros a ellos. Porque gracias a ellos... Los campamentos de refugiados existen y vivos. Y gracias a ellos, nosotros podemos dar voz y hacer llegar la historia que realmente se ha vivido y que no se debería de haber vivido ni a estar pasando como lo que está pasando ahora mismo en los campamentos. Y ya no te digo ahora mismo, porque gracias a Allah o gracias a Dios, ahora mismo los campamentos están muy evolucionados. No es como hace 40 años, porque la verdad que han pasado muchísimas penurias, muchísima hambre y muchísimas necesidades que hasta hoy en día la están pasando, pero con menos dificultades que anteriormente. Entonces, Argelia, solamente podemos decirle que gracias. ¿Seguís con frecuencia las noticias que os llegan de la situación política en este caso? ¿No? No ya la familiar o la económica, etcétera, sino la situación política. Tú en tu caso a lo mejor un poco más que tú, quizá por tu padre. O... Por mi padre, por mi familia, sí. ¿Y qué, cómo la definirías en este momento? ¿Cómo la ves? Está la situación muy complicada por lo de Gergarach ahora. ¿Que ha habido un campamento que han levantado? Sí, en Gergarach, que Gergarach no sé si se sabe dónde es. No, en la zona ocupada. Pero es entre Dahla, ¿sí?, y la zona de Mauritania. Vale. Pues allí... Pasar al sur. Digamos que están haciendo como un pequeño... Cabo Blanco, por la zona de Cabo Blanco. Porque allí entra todas las mercancías entre Marruecos y Mauritania. Entonces lo que hicieron es que vinieron muchos ciudadanos saharauis
de los campamentos y pusieron allí como unas jaimas. Lo que, sí, lo que pasó en Gdeimizik en su momento, sí, que ha sido como una revolución para que haya alguna solución respecto a los ciudadanos saharauis o a los habitantes que habían ahí saharauis, pues lo mismo han hecho en el Gergerat, para que se le pueda dar un poquito más, como que se hagan, se hacen notar o dar un poco de toque de atención al problema que está sucediendo. Exacto. ¡Ulul Botón! ¡Ulul Botón! ¡Para Marruecos! البندقية البندقية معمل القرقرات غير شرعي معمل القرقرات غير شرعي معمل القرقرات غير شرعي معمل القرقرات غير شرعي Bueno, pues ya a propósito de política, ¿qué opináis del, del famoso referéndum ese que no se ha hecho nunca y que... Y que no se va a hacer. Y que no se va a hacer. Y que no se va a hacer. Y que no lo queréis, además. No, no lo queremos. Pues explica por qué. Yo sé por qué, pero explicarlo... Pero que simplemente por el hecho de que ya no se ha hecho anteriormente, yo creo que cada año se ven más complicadas las cosas. Y ya no es que se vean, es que la, ya están complicadas de por sí. Porque por desgracia... Nuestro país o nuestro territorio lo tiene cogido un país bastante potente. En el sentido de que como tiene muchos intereses... Con amigos, exacto, entonces, como realmente tiene tantos intereses económicos, como lo que ya te había comentado anteriormente, que Marruecos tiene intereses económicos en otros países y evidentemente nadie va a dejar de lado su interés por ayudar a otro país que no le va a aportar absolutamente a lo mejor nada. Entonces es como lo que te dije, que yo a lo mejor, volviendo a lo de Argelia, gracias por habernos ayudado, que no sé por el por qué, porque hoy en día nadie ayuda a nadie así porque así, si no recibe nada a cambio. Bueno, quizá debilita a su vecino contiguo, que es Marruecos, con el que puede tener... Claro, pues puede ser también. Esa puede ser una razón. También puede ser, pues lo mismo podría pasar, no podría pasar, es que lo mismo pasa con Marruecos, que si hay países por medio que están dando, uno le da un de un lado y otro le da de otro, pues evidentemente no van a dejar los intereses económicos para centrarse en un conflicto que lleva más de 40 años. Pero hablábamos del referéndum y no me habéis terminado de explicar por qué no os interesa que se celebre ahora. Os lo digo yo, porque ya están los territorios ocupados por miles y miles y miles de marroquíes y el resultado no va a ser. Además, hay una cosa que los árabes que los que tienen la edad de mi padre, pues ahora mismo dicen que... Dímela ya. ¿Qué edad mi padre tendrá ahora 62, 63. Entonces mi padre antes, cuando España estaba en el Sahara, pues hay muchos saharauis que estaban diciendo fuera España, fuera España, la realidad, fuera España, pues ahora se arrepiente, porque es que como Marruecos no hay... Ahora la gente prefiere España, que España esté en el Sahara, si hay que estar alguien, que prefieren que esté España que esté Marruecos. Hombre, claro, es que no tiene nada que ver, porque yo creo que en su momento, cuando España... Cuando el Sahara era colonia española, yo creo que vivían. Se llevaban bien. Exacto, se vivía en armonía, digamos. Ahora mismo es que no existe ni la armonía ni de lejos. Y entonces, y lo peor creo que es la libertad de expresión, de mental, de todo, ni física. El movimiento que no va a tener. Exacto, es que no hay ninguna, es que no tienes ni la libertad de decir ni lo que piensas, ni lo que eres, ni de dónde eres. Todos tienen nacionalidad marroquí, sabiendo que son saharauis. A nosotros, los saharauis que tenemos nacionalidad argelina, porque yo la tengo, bueno, o todos los que estamos viviendo en los campamentos tenemos nacionalidad argelina en el sentido de que tenemos pasaportes argelinos. Pero nacionales no, pasaporte. Pasaporte argelino, que... La única diferencia entre la nacionalidad argelina y el pasaporte argelino son números. Pero claro, como nosotros ahora mismo el Sahara no está reconocido como un país, tiene su propio pasaporte, pero no te vale para cualquier país. Solamente te vale para el África, digamos. Te vale para África, solamente para los solamente te vale para los países que te reconocen. Que reconocen a RAS. Exacto, la República Saharaui Democrática. Sí, 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 si no la reconocen, no te vale para nada. Entonces, como segunda opción nos han dado la solución Argelia de ofrecernos como un pasaporte con números saharauis, pero que puedas viajar a cualquier otro lado sin que te rechacen ni que te cancelen la... ¿Creéis que será posible una solución
a corto plazo es evidente que no, a medio o a largo plazo, y cuál piensas primero tú que es la solución y después tú. Tú hablas menos y tú estás hablando bastante más. Que diga ella también su opinión. Yo es que ahora mismo no veo, no la ves. No veo ni a medio, ni a largo, ni nada. No, no veo solución. No veo solución. ¿Y entonces cuál sería? ¿Qué habría que recurrir a...? A la guerra, yo no estoy con la guerra. Yo soy hemos sido un país muy pacífico y quiero que sigamos así. Pues bueno, yo no Yo opino lo contrario. Porque, a ver, no es que yo quiera guerra, porque evidentemente han muerto muchos familiares en guerras por el conflicto que hemos tenido en Sahara. Perdona, pero yo creo que si habrá guerra, creo que vamos a salir nosotros perdiendo, porque es que Marruecos ya lleva 40 años y se está... tiene más... ¿Me entiendes? Hombre, sí, medios tiene más medios, pero... Pero nunca se sabe tampoco, porque, a ver, yo no... No voy a defender ni a ni una postura ni la otra, en este caso, pero, por lo que implica de violencia, no por otra razón. A ver, pero soy también muy pero a veces, sí, no lo dudo. A veces hay que pinchar un poquito para que los que están alrededor se den cuenta, ¿no? Y tomen a lo mejor un partido, no sé. Y cuando no se ve solución, se llega a la desesperación. Exacto. Y cuando se llega a la desesperación, se hace cualquier cosa por salir de la... De todas formas, mi opinión no creo que vaya a cambiar absolutamente nada en lo que está ocurriendo hoy en día. Porque ojalá si fuese así, porque yo lo diría a los cuatro vientos. Porque si llevamos más de 45 años esperando una solución de debate, de charla y de reuniones de políticos y de intereses por medio y no ha habido ninguna solución, no creo que siga habiendo. Porque yo creo que... Vosotras sois jóvenes. Sí, sí. Vale. ¿Tendréis contacto con gente de vuestra edad? Sí. ¿Allí? Sí. De hecho, la mayoría piensa como ella. Ajá. Vale, eso es lo que quería saber. La mayoría piensa como ella. Que no hay otra solución más que volver al conflicto bélico y ya está. Es que es cuestión de, digamos, de lógica. De si tú has visto que... Bueno, yo no puedo decirte que he visto 40 años pasar por delante de mi cara. Pero sí llevo 26 años viviendo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo. Y entonces, si ya llevan anteriormente 40 años o 45 y no había solución, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a X tiempo para que realmente haya alguna solución? Si no es una guerra. Que a lo mejor la guerra no sea favorable al pueblo saharaui. Pero, ¿y si sí? Porque hay gente que ha muerto por luchar por su patria. De hecho, mi abuelo murió luchando, pero murió ahí, en ese momento. No como mi padre, que ha tenido que estar con una enfermedad que lo ha ido consumiendo hasta morir por causas de una guerra. No. Murieron abuelos, bisabuelos, familiares cercanos, lejanos, por luchar por la patria. De hecho, nuestro primer presidente, Shehid El-Weli, murió luchando por su patria. Entonces, si realmente no vemos esa solución o tenemos miedo a que se haga que haya alguna guerra por medio, pues bueno, pues sigamos cada cual con su vida y con los brazos cruzados y escuchando de los medios de comunicación lo que ellos quieren decir o lo que quieren transmitir. Y bueno, nuestros políticos pues haciendo la mediana de lo posible, lo que pueden. ¿Tenéis alguna queja, al margen de lo que pasó en el año 1975, respecto a los políticos españoles actuales? Me refiero a los, en fin, a este periodo de democracia. Todas las quejas del mundo, vamos. Pero con todos en general. Ahora mismo más con Podemos, ¿eh? Yo, porque Podemos, nosotros hemos apoyado mucho a Podemos, porque Podemos nos dijo tantas cosas hace dos años o tres, nos prometió muchas cosas, que va a hacer muchas cosas por el pueblo saharaui, y ahora que está en el gobierno, como todos los políticos. Pero vamos, que la queja no se... A mí me ha decepcionado, porque yo era la típica que corría a todos lados con Podemos y... Lo que había comentado en alguna charla que otra, que los políticos es que son demasiado listos. Los saharauis, la mayoría de ellos, los que viven en España, tienen nacionalidad española. Entonces tienen el derecho de votar como cualquier otro español. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ganar nosotros votos de esa gente? Pues bueno, pues poniéndole la cosa del conflicto o pintándoles el conflicto como que nos importa demasiado. Hasta conseguir lo que realmente queremos, que son votos. Entonces,
todos los políticos, todos los que han estado gobernando, pero te hablo de Zapatero, te hablo de Rajoy, te hablo de Pablo Iglesias de Podemos, te hablo de Pedro Sánchez, todos que han estado... Pero por lo menos eso no nos prometieron nada, pero es que No, pero yo digo eso de poca. Ah, vale. Felipe González prometió, no te quiero ni contar lo que prometió. Allí mismo, fue a los campamentos refugiados. Exacto. Que en este reportaje, hace unos minutos atrás, ha salido la voz de Felipe González diciendo todo lo que dijo en el campamento, supongo que estaría en Tinduf, no sé, en Tinduf fue, ¿no? En Tinduf, antes de ser presidente del gobierno, antes de los años 80, o por ahí, y después llegó el 82 y como, bueno, pero yo hablo de esa época. Sí, de todas formas, yo sigo recalcando y volviendo a lo que había dicho anteriormente, que todos han comentado y han mencionado el Sáhara Occidental y el Sáhara y los campamentos de refugiados saharauis en su recurso de conseguir votos, todos. Y qué pasa, que claro, pues una vez que ya están en el poder, pues como que se le lava un poco la memoria y yo no recuerdo en el pueblo sagrado. Los españoles en general sabemos cuál es vuestro conflicto, cuál es vuestro problema. Ni idea. ¿Sí o no? ¿Quién sí sabe? No. Los españoles, a nivel de calle. No, salimos aquí fuera y preguntamos. Lo conocen las familias de acogida, que por cierto, quiero darle las gracias por la labor que han hecho con los niños de acogerlos los 2 meses de verano, que no podéis imaginar lo difícil que es, porque hay algunos niños que, a ver... Hay gente que dice que, bueno, que está bien, pero que es ponerle el caramelo en la boca al niño, lo tienen aquí 2 meses, ven las piscinas, ven no sé qué, la ropa, no sé cuándo, y después lo devuelves otra vez al desierto y le frustra. No, para nada. No estáis de acuerdo con eso. Para nada. Porque, mira, no es gente que diga que no se haga, sino que, hombre, que... Bueno. A ver, yo entiendo, porque es verdad que roce hace el cariño. Y yo entiendo, pero lo veo por la parte que te voy a comentar. Me parece bien la labor que hacen, porque evidentemente le está dando una oportunidad a un niño que ha vivido en arena y arena y arena, no conoce absolutamente ni un grifo, ni una piscina, ni una playa, ni un bar, ni un restaurante. La magnífica playa que hay al otro lado del muro. Exacto, que por desgracia yo personalmente no conozco. Yo sí. Desde Cabo Bujdur, le decimos nosotros, Bujdur, hasta Cabo Blanco, abajo, en la frontera con Mauritania, es playa entera, hasta Dagla, y Dagla más abajo incluso. ¿No? Hasta el Güera. Pues la pena que me da es que yo sea saharaui y no conozca mi propio país. ¿Qué opináis de las, ya que estamos con las familias y tal, con las asociaciones, respecto a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui? ¿Cumplen una función? ¿No la cumplen? ¿Tapan huecos? Cortando en el tema anterior, porque es verdad que he estado comentando lo de las familias de acogida, que me parece una labor magnífica, y agradezco muchísimo a todos los que se implican en la causa saharaui y en el colaborar con el proyecto de Vacaciones en Paz, que hacen una gran labor. Entiendo que a alguno de ellos le da mucha pena coger niños, porque es verdad que después de 4 o 5 años, estando 2 meses, ya no vuelve el niño, porque, bueno, cada niño tiene una cierta edad para venir y ya no. ¿A partir de qué edad no se puede venir? Empiezan desde los 7 a los 8 hasta los 11, los 12 años, depende. Entonces, claro, pero también luego siempre está la posibilidad de que la familia pueda ir y visitarlo, que también eso es un vínculo que se crea entre los saharauis y los españoles y que fortalece más, digamos, por la pequeña causa que hay por medio y la irresponsabilidad que ha habido en su momento por parte de España al Sáhara. Entonces, yo no tengo ninguna queja respecto a los ciudadanos españoles, los que entienden del tema y los que colaboran. Las asociaciones, gracias a ellos, hay Vacaciones en Paz y hay caravanas que van repletas de alimentos que, de hecho, cogen las propias asociaciones, familias que ellos se reúnen y organizan y van de casa en casa de recoger alimentos para poder llenar una caravana y mandar a los campamentos para ayudarles. Entonces, no tenemos ninguna queja respecto ni a las asociaciones ni a las familias de acogida. Vamos a hacer otro breve alto y conocemos la opinión de una persona que trabaja en una de estas asociaciones de ayuda al pueblo saharaui.
más concreto la Federación de Asociaciones de Amigos del Sáhara, Geli Ariza. La Federación de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui de Andalucía, FANDAS, trabaja arduamente con todo nuestro empeño, con todo nuestro compromiso, con todo nuestro mejor saber en tres grandes líneas. La primera, la opción, la línea política, que trata de llevar a cualquier tipo de institución, ya sea más cercana a los ciudadanos, como pueden ser ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, como al propio Parlamento de nuestra comunidad de Andalucía, la situación del pueblo saharaui y la necesidad de una solución política definitiva. Mientras tanto, tenemos también una segunda línea, que es la de la cooperación, conseguir todos, que todos nuestros recursos puedan revertir en esos campos de refugiados donde la canasta básica cada vez está más reducida, donde la situación del agua, del transporte, de la educación, de la sanidad, etcétera, etcétera, tiene severísimas dificultades, plasmado en el último informe del secretario general de Naciones Unidas, no solamente ya por la pandemia, sino por la situación después de tantas décadas como refugiados. Y tenemos nuestro programa llamado siempre programa estrella, que es Vacaciones en Paz. Los niños y niñas saharauis pueden disfrutar de sus vacaciones entre nuestras familias. En esta línea también están las caravanas, el trabajo de las comisiones médicas, etcétera. Un largo trabajo en esta línea 2 de cooperación. Y por último, un camino desde hace bastantes años, que es el de la visibilidad. No podemos desconocer, no podemos permitir que haya un silencio con la causa del pueblo saharaui. El conflicto saharaui tiene que seguir estando presente en nuestros programas electorales, tiene que seguir estando presente en nuestras escuelas, universidades, en todos aquellos puntos donde el debate pueda colaborar y pueda ayudar a que ese conocimiento lleve a esa solución definitiva, que es lo que todos añoramos. La causa del pueblo saharaui pasa en estos momentos, según mi entender, exclusivamente pues por la autodeterminación. Naciones Unidas, efectivamente, marca con buen criterio que el trabajo a desarrollar sea ese, el de la autodeterminación, y hasta ahora se mantiene. Lo que ocurre es que con el paso de los años, mantenerlo en la misma situación de impas, en un alto el fuego, y querer trasladarlo como que estamos en paz, alto el fuego no es paz. Y llega un momento en que no sabemos ni si es paz ni si es guerra, sino sencillamente perpetuar una situación, porque pretendemos justificar todas nuestras acciones en que la situación ideal es esa autodeterminación. Si no ponemos los medios suficientes para que eso ocurra, estamos perpetuando un conflicto. Eso es la situación más injusta que podemos plantearnos como un país como España, como siendo la potencia administradora. No nos olvidemos que España permanece como potencia administradora. No solamente el Sáhara no es una cuestión que esté en nuestros anales de historia. La cuestión saharaui está en nuestro presente. Y lamentablemente, todos los partidos políticos que han ido pasando por los distintos gobiernos, ha habido un momento en el que han dejado a un lado aquellos compromisos que en su momento hubieran podido mantener, hubieran podido tener. Eso genera una decepción, sin lugar a dudas, entre los propios saharauis, entre todos aquellos que nos movemos en el
en la causa y en la defensa del pueblo saharaui, pero quizá nos dé ese ímpetu de decir, bueno, pero hay que continuar. Hay que continuar. Mientras que haya un saharaui, una saharaui que siga ahí diciendo ante cualquier adversidad, diciendo por favor, que aquí estamos y que queremos una solución. Y que hemos peleado desde la diplomacia, no desde la violencia, desde la diplomacia. Y que nos hemos dado cuenta de que ¿dónde estamos? Pues ante esa situación, el movimiento de solidaridad tiene que estar recordando a nuestros políticos, a nuestros hombres y mujeres que están en los parlamentos, que están en diputaciones, vuelvo a decir, cualquier institución. Habrá un momento en el que alguien pueda escuchar a esos representantes de un pueblo, de una ciudad, de una comunidad, como es en este caso Andalucía, que conoce los pesares de los saharauis y que lo que pretende es que el Sáhara para los saharauis. Bien, vamos a continuar. Y hablabais antes del DNI, de que algunos familiares lo tienen, tu madre lo tiene, en tu caso lo tenéis todo. ¿Es fácil, es más fácil, por el hecho de haber sido territorio español, provincia española, conseguir la nacionalidad, o no lo es? El DNI, pues ser español, es cierto, tener la nacionalidad, pero no es tan fácil porque... O sea, en tu caso tienes DNI y tienes nacionalidad. Porque mi padre ha tenido DNI. Perfecto. Yo vine aquí menor y he cogido el DNI por mi padre. Y mi padre lo cogió por mi abuelo, así que es así. Y hay gente que al llegar a los campamentos ha tirado los papeles que tenía antes y se ha quedado sin papeles. Entonces es muy difícil tener la nacionalidad. No todos los saharauis tienen nacionalidad, ni es tan fácil tenerlo. Tienes que tener un padre o tu abuelo o tu madre que tiene el DNI para que tú la tengas. Bueno, o hacer el examen. Interrumpo a mi compañera. El examen, porque cuando estás aquí en España durante 10 años, al estar aquí en España 10 años, pues tú haces un examen y el examen, si lo apruebas, pues te dan la nacionalidad. Pero eso a los saharauis solo. No, a todos. Claro, yo que me refería... Esa es la nueva ley que ha sacado. A cualquier inmigrante, digamos. Pero vamos, interrumpo a mi compañera porque dice que si algún padre tiene nacionalidad española, tú la puedes tener. ¿Tu madre? Yo descarto esa posibilidad porque yo de momento llevo 2 años teniéndola solicitada y a mí todavía no me han dicho que ya la puedo tener o que la tengo concebida y demás. Un momento, y después, no ha sido tampoco tan fácil porque mi madre sí tenía DNI español, pero te hablo del DNI español del 75, 74, hasta incluso del 70. Y para hacer el cambio, por haber sido española y querer actualizar el DNI a día de hoy, le ha costado unos 3 o 4 años para que se le puedan ceder o en la nacionalidad. Entonces, no es ni tan fácil por ser saharauis ni por la causa que ha habido por medio, por la irresponsabilidad o por lo que ha habido. Pero también, por ser saharauis no tenemos facilidad para conseguir papeles. Porque te hablo de mi persona, que yo tengo permiso de residencia de larga duración, que lo he conseguido por contrato de trabajo y no ha sido por ser saharaui. Y a día de hoy sigo teniendo el permiso de residencia esperando supuestamente a que me contesten a la nacionalidad que llevo, bueno, 2 años, por decir algo, pero en verdad llevo ya 3. ¿Pero sabes por qué no la puedes tener ahora mismo? Porque tiene más de 21 años. No, pero es que claro, ahí quería también tocar, porque por leyes han sacado una nueva ley que si tu madre le han concedido la nacionalidad española siendo menor de edad, la puedes solicitar, pero te piden unos requisitos. Y los requisitos son haber tenido un año legalizada, o sea, legal en España. Y 2, haber estudiado aquí para poder no hacerte el examen y dar por hecho que como has estudiado la secundaria, pues no te hace falta tampoco saber ni la actualidad, ni pasar el examen. Bueno, vamos a finalizar, llevamos ya un ratito hablando, habrá más ocasiones de hablar en el futuro, espero que sí. ¿Qué mensaje enviaríais a aquellos españoles o compatriotas, da igual, españoles o compatriotas vuestros,
bueno, tú eres española, a todos los efectos, pero vamos a trasladarlo a tus compatriotas saharauis, que también lo soy. ¿Qué mensaje transmitiríais a quienes vean este reportaje? O sea, ¿qué les diríais? La última pregunta. Que estudien la historia y que no se olviden quién realmente es el Sáhara, o lo que era, lo que es, y las consecuencias que ha habido por medio. Y esto. Llego aquí. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por estar en mi canal. Volveremos a tratar este tema más veces, con seguridad, porque la actualidad nos trae cíclicamente hechos y cosas que suceden en el Sáhara, o con respecto al Sáhara Occidental. Muchísimas gracias de nuevo. A ti por invitarnos. Gracias. ¿Cuántas historias apocalípticas conoces escritas por Hollywood? Olvídalas, no vives allí. Esta historia no sucede en Los Ángeles, ni en Nueva York. No eres americano, no piensas como ellos. Tus preocupaciones no son las mismas. Descubre qué pasaría en tu ciudad si nuestro mundo estuviese en peligro. La novela Las luces del fin del mundo describe los efectos que sobre tu ciudad tendría una tormenta solar capaz de acabar con la electricidad en todo el mundo occidental. Las luces del fin del mundo se vende en Amazon.